es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las solo una parte.
y sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo. Por Cristo, venciendo en las pruebas, vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo. El gozo de tu milagro resplandece en tu rostro. En humildad seguimos tus pasos, testimonio de Cristo para este día. Testimonio limpio en medio de este mundo. Miramos hacia Él que es real, porque yo sé que venceremos. Tengo la promesa de sentarme en su trono. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no es digno. Representamos a Jesús en nuestra posición. El gozo de tu vida resplandece en tu rostro. En humildad seguimos tus pasos. De Cristo para este día. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no. Somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Somos aquellos de cual el mundo no es digno. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, espíritu y quizás fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Hoy va como en los días de ser.
nosotros usaremos recordar la clave, no eran los levitas que venían. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros usaremos recordar la clave, no eran los levitas que venían. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en esta tarde. Queremos continuar con un compañerismo más, esto es, compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedir la dirección de nuestra tarde, en una oración en esta tarde, para que esta lectura que hagamos sea comprensible y que sepamos qué quiere tratar Dios con todos nosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos ante ti nuevamente, Señor, de día a día, siendo este la comida especial de águilas, donde podemos, Señor, subir a la altura donde otras aves no pueden volar, oh Padre. Eso es porque esta comida lo hace así. Su contextura puede volar hasta lo infinito, Padre amado, y desde allí está mirando el mensaje de la hora y el mundo en donde está viviendo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor, en esta tarde. Queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura y compartiendo con todos los hermanos y amigos, Señor, este glorioso mensaje que dio la vuelta por todo el mundo. Un mensaje de la hora, así como en todo tiempo tú enviaste un mensaje de la hora. Y en este último tiempo, mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, un misterio que estaba oculto y fue revelado, Señor. Entonces, en esta tarde, permite abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para captar más de tu palabra y aprender, Señor, y salir de esta tierra llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos traídos, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena juntamente, te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos iniciar compartiendo un nuevo mensaje. Este se titula ¿Quién es este Melquisedec? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965 y transmitida un día como hoy, miércoles 9 de septiembre, 20 de septiembre del año 2023. Iniciamos con mucha honra esta lectura. ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 1 dice: Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, oímos este canto de solo creed. Nos hace saber que eso es todo lo que tenemos que hacer para heredar cualquiera de las promesas de Dios, solo creerlas. Porque está escrito, a los que creen todo le es posible. Mientras clamamos como el hombre que tenía el niño epiléptico, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Te damos gracias por tu gran poder, tu gran revelación de ti mismo a nosotros en estos últimos días. Hace a nuestro corazón muy feliz y alegre al saber que hemos entrado en contacto con el Dios viviente, quien lo vindica a su vez en evidencias físicas y materiales, como Él lo hizo en los días pasados y como Él lo ha prometido para este día. Estamos tan agradecidos contigo, nuestro Dios. Este día oscuro donde nadie parece saber en qué dirección ir, estamos tan contentos de que encontramos la zona de seguridad, el refugio. Ahora bendícenos esta noche, Señor, mientras hablamos de tu palabra y las promesas que son dadas a nosotros, que las nutramos en nuestros corazones, las atesoremos con reverencia y las ofrezcamos con una verdadera disciplina piadosa. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Alguien le habla al hermano Branham. Una ofrenda de amor. Ellos no deberían haber hecho eso. ¿Quién hizo eso? ¿Es usted el culpable? Yo estaba reprendiendo al administrador. Él dijo que tomó una ofrenda para mí. Él no debió haber hecho eso. Yo lo aprecio. Dios sabe eso, pero yo nunca vengo por eso. Gracias, que el Señor los bendiga. Yo haré todo lo que pueda. La pondré para misiones extranjeras, así yo sabré que será para el reino de Dios. Y si el Señor quiere, yo mismo la llevaré allá a las tierras para traer este mismo evangelio que ustedes han estado sentados, escuchando esta semana, entonces sé que será hecho en la manera que ustedes lo han creído. El Señor me ayude a hacerlo. Y yo estoy muy agradecido por la gran asistencia en esta semana y por todos ustedes que están conectados esta noche de nuevo con los alambres del teléfono. Y estamos agradecidos con cada uno de ustedes. Párrafo 3. Billy me dijo esta mañana, él dijo, papá, si tú hubieras venido conmigo esta mañana, temprano, inmediatamente después del amanecer, y te hubieras parado aquí alrededor en estos lugares y hubieras observado a las madres alimentando a sus bebés en el carro, esa pobre gente sentada en esa lluvia, esperando para que las puertas se abrieran. ¿Ven ustedes qué hipócrita sería yo si les dijera otra cosa excepto la verdad? Yo verdaderamente sería una persona mala. Algunas veces yo tengo que lastimar, pero no es porque yo quiero, es porque no soy yo el que está lastimando. Es la verdad la que lastima. Pero yo creo que esa es la razón de que ustedes vienen, porque yo soy extremadamente sincero con ustedes y hago todo lo que puedo para ayudarlos. El Señor les ayude a cada uno de ustedes. Párrafo 4. Y ahora quiero agradecer a la gente por su excelente cooperación, a la gente de aquí, de la ciudad también, que nos permitió la renta de esta escuela, este auditorio y el gimnasio.
Y quiero agradecerle a los oficiales si ustedes están aquí. Y también quiero agradecerle a Justo Olvin, el cual es el guardián aquí, por su excelente cooperación en ayudarnos a conseguir esto y por estar con nosotros cada noche. Agradecemos al cuerpo de policía de Jeffersonville por venir aquí y vigilar con un costo verdaderamente barato. Yo creo como $2 la hora que la policía fue puesta aquí con un deber especial para estacionar los carros, para ver que no hubiera ninguna, nada sucediera y que todo estuviera bien. Estamos agradecidos con la gente por eso. Y también al ingeniero aquí en el tablero, lo he visto a él y a todos los que están afiliados con esto. Ciertamente estamos agradecidos con ustedes. Párrafo 5. Yo agradezco a cada uno de ustedes por los regalos. Billy me acaba de traer esta tarde un regalo, varios de ellos, y cajas, dulces y demás. Y uno de ellos eran las bienaventuranzas, con un cuadro de Cristo formado en él, el Sermón del Monte. Y ciertamente era hermoso. Yo ciertamente les agradezco. Y tantas cosas. Yo no sé cómo agradecerles por ellas. Y luego también por su patrocinio, financiando la reunión, ciertamente lo apreciamos con todo nuestro corazón. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes ricamente. Billy dijo que había mucha gente que habían estado pidiendo entrevistas privadas durante este tiempo. Y muchos pidieron y tenían pequeños bebés para ser dedicados. ¡Oh, cuánto deseo hacer eso! Pero ven ustedes. Cuando vine esta vez es tan urgente, yo me tuve que quedar todo el tiempo en estudio esta palabra y oración por motivo de traer estos mensajes. Ven, ellos no son extraordinarios para nosotros porque es encontrar la voluntad de Dios y luego hablar las cosas y todo lo que tiene que cuadrar y preguntándole a Dios cuál abrir. Párrafo 6. Ahora, si el Señor quiere, pronto regresaremos de nuevo, tan pronto como podamos hallar un día. Yo presenté una moción o dije algo acerca de la Pascua. Es mejor que yo verifique eso porque creo que tengo un itinerario en California como para ese tiempo. Así que eso puede estar incorrecto. Sin embargo, cuando regresamos de nuevo al tabernáculo, les enviaremos una tarjeta y la iglesia y les daremos la fecha y tiempo. Entonces yo, quizás en ese tiempo de nuevo, yo no he puesto ningún tiempo para orar por los enfermos. No hemos tenido un solo servicio en que hemos traído arriba a la gente y hemos orado por ellos. Los hemos estado enviando fuera. Y nuestros hermanos aquí han estado predicando, el hermano Lee Bailey y estos otros hermanos han estado predicando y orando por los enfermos y llevando a cabo el bautismo en agua, bautizando, mejor dicho, y dejando que me quede solo con la palabra. Agradecemos a estos hombres, ellos han hecho un trabajo muy valeroso. Párrafo 7. Hay tantos amigos de aquí a los que me gustaría ver. Yo miro y veo a John y Earl. Y allí está el doctor Lee Bailey, uno de los administradores de la campaña. El hermano Ray Borders, esos hombres. Ni siquiera he estrechado sus manos. No he tenido oportunidad de hacerlo. Yo pienso en mis amigos de Kentucky y de aquí alrededor y amigos ministros. ¿Cómo me gustaría estrechar sus manos? Hermano Bailey. Blair, me fijé que él estaba aquí el otro día y muchos de estos hombres que yo amo y ellos han estado en varias reuniones y ni siquiera he podido estrechar sus manos. Yo estoy tratando, no es porque no quiero hacer eso, es porque no he tenido el tiempo de hacerlo y yo simplemente tengo prisa. Párrafo 8. Dedicando a los bebés, seguro. Mi propio hijo. Mi nietecito debía ser dedicado en esta reunión. No he tenido tiempo de hacerlo. El pequeño David, soy abuelo dos veces ahora. Así que, señor May, si él está aquí esta noche, quien me dio ese bastón, parece como que voy a tener que usarlo muy pronto. Así que, y le dije a Billy, dije, la Biblia sí dice multiplicaos y llenad la tierra, pero no se te dio a ti toda la carga. Y estos nietos están apareciendo rápidamente. Y así que recuerden,
Mi nuera era estéril para comenzar. Ella no podía tener hijos. Y un día, saliendo de una reunión, el Señor me habló y dijo, lo hice. Tú darás la luz a un hijo. El Señor te ha bendecido. Tus problemas femeninos se han terminado. El pequeño Paul nació 9 meses después. Párrafo 9. 2 meses antes de que este bebé llegara a la escena, yo estaba sentado desayunando una mañana en la mesa. Y Loise y Billy estaban sentados enfrente de mí en la mesa. Y yo vi a Loise alimentando un pequeño bebé con una rosada o una cobija azul envuelto alrededor de él. Y Billy estaba sentado en la esquina alimentando al pequeño Paul. Y yo dije, Billy, acabo de ver una visión. Loise estaba alimentando un bebé envuelto en una cobija azul. Él dijo, ahí va mi viaje de cacería. Eso tan solo es de aquí a 9 meses. 11 meses después nació el pequeño David. Y todavía no he podido dedicarlo al Señor y no podré hasta que regresemos otra vez. Así que ustedes ven lo que es. Párrafo 10 por último. ¿Cuánto amo a la gente y su compañerismo? Pero nuestros hermanos han estado orando por los enfermos y yo sé que es un éxito. Cada noche oramos por los enfermos. Uno poniendo sus manos sobre el otro, todos nosotros juntos, lo cual de esa manera lo abarca todo. Pero quizás, si Dios quiere, lo marcaré en la tarjeta si la enviamos. Al regresar, me gustaría dedicar como 2 o 3 días de nuevo solo para orar por los enfermos y hacer lo que podamos de esa manera. Ahora, y yo agradezco a la gente por su ayuda de nuevo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. Continuate con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Bien. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 11. Ahora, yo solo quiero comentar, solo un momento, sobre el mensaje de la mañana. No hay duda, yo no pude terminar completamente con él, pero pienso que ustedes entienden. Y estoy seguro que ustedes nunca sabrán lo que fue para mí hacer eso. Ahora, a ustedes les parece muy sencillo, pero uno, ¿ven lo que uno está haciendo? Uno está tomando el lugar de Dios para pronunciar algo. Y antes de que yo hiciera eso, tuvo que venir una respuesta de Dios. Y él tuvo que descender. Y él mismo se mostró visiblemente y dio la revelación. Por tanto, ven, esto es para la iglesia. Y recuerden, yo dije, esto que dije fue solamente para la iglesia. Y de manera que ustedes puedan tener confianza y que sepan, ese fue el mismo Dios que me dijo allá arriba donde no había ninguna ardilla. Habla y di dónde van a estar. Y 3 veces seguidas sucedió. Ahora, si él puede, por medio de esa misma palabra, crear algo que no está allí, ¿cuánto más se mantendrá firme esto en el día del juicio? ¿Ven? Había gente allí para ver estas cosas. Y saben, como Pablo dijo, en los días pasados, habían hombres con él que sintieron la tierra temblar y no oyeron la voz, pero ellos vieron la columna de fuego. Me hizo bien, no obstante, después de que había terminado, ver a esposos y esposas, que yo sé que son cristianos genuinos, abrazándose el uno al otro y llorando. Y escuchen, amigos, Dios confirma su palabra con señales y vindicaciones para probar que está correcta la palabra hablada. Ahora recuerden, esa luz que estaba en esa nube que dio la revelación. Mi niñita me estaba diciendo, Sara,
aquí que cuando ellos, esa escuela allá en Arizona estaba mirando allá arriba en un cielo sin nubes y estaban viendo esta nube misteriosamente en esa montaña, subiendo y bajando con un fuego ámbar ardiendo en ella. La maestra dio permiso de retirarse de las clases y la escuela y lo sacó al frente y dijo, ¿han visto alguna vez algo así? Miren la manera en que eso está allí. Recuerden, esa es aquella misma luz ámbar que está en la roca. Así que es el mismo Dios, la misma revelación. Dijo, diles que hagan esto. Es lo que les dije esta mañana. Así que allí está. Párrafo 13. Si da la casualidad que mi buen amigo, el hermano Roy Robertson, está escuchando en Tucson. Roy, ¿recuerda el otro día la visión que usted vio cuando estábamos allá de pie en la montaña? Usted vino a mí y esa nube estaba sobre la cima. Veníamos bajando. Usted sabe lo que él le dijo. Y yo le dije en aquella casa el otro día, eso es todo, Roy. Ya no se preocupe, hijo. Todo ha terminado. Ustedes simplemente no saben lo que eso significa. Es gracia. Él los ama a ustedes y ustedes lo aman a él. Humildemente sírvanle y adórenle el resto de sus días. Sean fieles. Sigan adelante y vivan como están. Si ustedes son felices, continúen de esa manera. Nunca hagan algo errado otra vez de esa manera. Solo sigan adelante. Es la gracia de Dios. 14. Yo quiero orar de nuevo antes de que entremos a la palabra. ¿Cuántos orarán por mí? Yo solo voy de reunión en reunión. ¿Orarán? Ustedes saben, me gustaría contarles un cantito. Perdón, me gustaría cantarles un cantito. Todos nosotros juntos, antes de que vayamos a la palabra, solo para, de manera que conociéramos a Dios, solo una pequeña dedicación. ¿Han oído alguna vez este cantito? Él cuida de ti. En sol y dolor, Él cuida de ti. La damita viene al piano. Oigan, quiero agradecerle a esta damita también. Yo ni siquiera sabía quién era ella. Es una de las hijas del diácono aquí. Yo ciertamente, la muchachita del hermano Wheeler, ella ha crecido ahora. Ella era una pequeñita que se sentaba en mi rodilla no hace mucho tiempo y ahora ella es una mujer joven. Así que yo ciertamente le agradezco que ella ha usado su talento en música y ahora ella toca muy dulcemente. ¿Nos daría el tono, hermana? Todos nosotros juntos ahora, Él cuida de ti, Él cuida de ti, en sol o sombra, Él cuida de ti. ¿Les gusta eso? Cantémoslo de nuevo, todos juntos. Él cuida de ti, Él cuida de ti, en sol o sombra, Él cuida de ti. Hermano Downs, Él cuida de usted también, hermano. ¿No lo aman? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros ahora. 15. Amado, misericordioso Dios, con esta notita aquí de unas cuantas cosas que decirle al pueblo, y he regresado de nuevo para referirme a esta mañana, porque eso es lo que la gente viene a oír. Yo ruego, Dios, que tú le permitas ver a la gente que Dios ama y se interesa. Y no fui yo el que dio eso, Señor. Fue vindicado que era la verdad. Así que ruego, amado Dios, que tu amor siempre permanezca entre el pueblo. Esta noche tener que separarnos después de esta reunión e irnos a nuestros diferentes hogares como que nos conmueve un poco, profundamente, Señor. Yo ruego que tú bendigas a esta gente. Ahora mientras abordamos la palabra en oración y abordamos la palabra escrita, pedimos que tú tomes esta palabra escrita
y nos la vivifiques esta noche. Y cuando salgamos de este edificio esta noche para separarnos, para ir a nuestros diferentes hogares, que digamos, como aquellos que venían de Emaús, que habían caminado con él todo el día y aún no lo reconocieron. Pero cuando él los tuvo dentro del cuarto aquella noche y todas las puertas cerradas, él hizo algo así como lo hizo antes de su crucifixión. Por medio de eso, ellos supieron que él había resucitado de nuevo. Hazlo de nuevo esta noche, Señor. Concédelo mientras las puertas están cerradas y tu pequeño grupo está aquí sentado esperando. Y Padre, cuando vayamos a nuestros hogares, diremos como ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino? Nos encomendamos y todo en tus manos, Señor. Haz con nosotros como tú juzgues conveniente. En el nombre de Jesús. Amén. 16. Ahora entremos directamente en el servicio rápidamente. Abriendo ahora conmigo, si quieren, al libro de Hebreos y otra revelación en el mensaje. Hablaremos por solo unos cuantos momentos esta noche, si el Señor quiere. Y luego, mientras leemos los primeros tres versículos de Hebreos 7, del 1 al 3, y luego comentaremos sobre esto. Y no sabemos qué va a hacer el Señor, no sabemos. Lo único que hacemos es solo creer, velar, orar. ¿Correcto eso? Y creer que Él hará que a los que lo aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Él prometió que lo haría. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Leamos un poco más adelante. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni principio de días o fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 17. Piensen en esta gran persona, de cuán grande este hombre debe de ser. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas. Pero desde la apertura de los siete sellos, el libro misterioso que ha sido misterioso para nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 10, 1 al 7, todos los misterios que están escritos en este libro, que han estado escondidos durante la edad de los reformadores, deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es correcto? La congregación dice amén. Eso es correcto. Deben de ser traídos. Todos los misterios del libro misterioso han de ser revelados al mensajero de la Odisea de esa edad. Viendo que hay mucha discusión acerca de esta persona y este tema, pienso que nos es necesario entrar en ello para averiguar quién es este. Ahora, hay varias escuelas de pensamiento sobre él. Una de las escuelas que hay afirma, él solo es un mito. Él no era en realidad una persona. Y las otras dicen que era un sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el más probable. Eso cuadra mejor con ese lado que lo que ellos cuadran con el otro. Es porque dicen que era un sacerdocio. No puede ser eso, porque en el versículo 4, ella dice que él era una persona, un hombre. Así que para ser una persona, él tiene que ser una personalidad, un hombre. No un orden, sino una persona. Así que él no era solamente un orden sacerdotal, tampoco era él un mito. Él era una persona. 18. Y la persona es eterna. Si ustedes se fijan,
Él no tuvo padre, él no tuvo madre, él no tuvo un tiempo en que haya comenzado y él no tuvo un tiempo en que haya terminado. Y quien quiera que haya sido, todavía está vivo esta noche, porque la Biblia dice aquí que él no tenía ni padre ni madre, principio de días o fin de vida. Así que tendría que ser una persona eterna. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Una persona eterna. Así que solamente podía ser una persona. Ese es Dios, porque Él es el único que es eterno. Dios. Ahora, en Primera de Timoteo 6, del 15 y 16, si les gustaría leer eso alguna vez, me gustaría que ustedes la leyeran. Ahora, la cosa que yo afirmo es que Él era Dios, porque Él es la única persona que puede ser inmortal. Y ahora, Dios cambiándose Él mismo a persona, eso es lo que Él era. No tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de vida, no tenía final de días. Ahora, encontramos en la Escritura que mucha gente enseña que tres personalidades en la Deidad. Así que ustedes no pueden tener una personalidad sin ser una persona. Se necesita una persona para ser una personalidad. Un ministro bautista hace unas cuantas semanas llegó a mi casa y dijo, me gustaría corregirlo sobre la Deidad alguna vez cuando usted tenga tiempo. Me llamó, mejor dicho. Yo dije, yo tengo tiempo ahorita mismo porque quiero estar correcto. Y hacemos a un lado todo lo demás para hacerlo. Y él llegó, él dijo, hermano Branham, usted enseña que solo hay un Dios. Yo dije, sí, señor. Él dijo, bueno, dijo él, yo creo que hay un Dios, pero un Dios en tres personas. Yo dije, señor, repita eso de nuevo. Él dijo, un Dios en tres personas. Yo dije, ¿a dónde fue usted a la escuela? ¿Ven? Y él me dijo que a un colegio bíblico. Yo dije, yo puedo creer eso. Usted no puede ser una persona sin ser una personalidad. Y si usted es una personalidad, usted es una personalidad para usted mismo. Usted es un ser distinto e individual. Y él dijo, bueno, los teólogos ni siquiera pueden explicar eso. Yo dije, es por medio de revelación. Y él dijo, yo no puedo aceptar revelación. Yo dije, entonces no hay manera para que Dios pueda llegar a usted alguna vez, porque está escondido de los ojos de los sabios y entendidos. Y es revelado a niños, revelado, revelación, revelado a niños tales que lo aceptarán, aprenderán. Y yo dije, no habría manera para que Dios llegara a usted. Usted mismo se cierra a él. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Amén. Toda la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, solo por revelación. A quien el Hijo lo quiera revelar. Revelación. Todo es revelación. Así que el no aceptar la revelación, entonces uno solo es un teólogo frío. Y no hay esperanza para uno. Párrafo 20. Ahora nos damos cuenta que esta persona no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de vida. Era Dios en morfe. Ahora, el mundo, la palabra viene, la palabra griega significa cambio. Fue usada. Él mismo cambiándose en morfe de una persona a una persona. La palabra griega allí en morfe significa fue tomada del acto de teatro, que una persona está cambiando su máscara para hacerlo algún otro carácter. Como en la escuela recientemente, creo, Rebeca, poco antes de que ella se graduara,
Ellos tuvieron una obra de teatro de Shakespeare y un joven tuvo que cambiar su ropa varias veces porque él desempeñó dos o tres diferentes papeles. Pero la misma persona, él salió una vez, él era el villano. Y cuando él salió la siguiente vez, él era otro personaje. Y ahora la palabra griega en morfe significa que él cambió su máscara. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos en esta tarde compartiendo la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: y eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma del Padre, el Espíritu, la columna de fuego, el mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, en morfe, sacado a luz para que él pudiera ser visto. Y ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu, no tres dioses, tres oficios, tres actos del único Dios. La Biblia dice, hay un Dios, no tres. Pero así es como ellos no podían. Ustedes no pueden corregir esto y tener tres dioses. Ustedes nunca le venderían eso a un judío. Les diré eso. Uno que sabe que no es así, él sabe que solamente hay un Dios. Párrafo 22. Fíjense cómo la escultura, él la esconde con una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad. Han estado escondidas. Todas estas cosas han estado escondidas y deben de ser reveladas en esta edad. Ahora la Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza de trabajo todo cubierta hasta el tiempo en que él quita la máscara de ella y allí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta y ha estado escondida desde la fundación del mundo y su séptuple misterio. Y Dios prometió en este día, en la edad de esta iglesia de la Odisea, que Él le quitaría la máscara a toda la cosa y podríamos verlo. ¡Qué cosa más gloriosa! Dios en morfe, enmascarado en la columna de fuego. Dios en morfe, en un hombre llamado Jesús. Dios en morfe, en su iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, la con descendencia de Dios. Allá arriba, santo, nadie podía tocarlo a él. Él se asentó sobre el monte y aun si un animal tocaba el monte, tenía que morir. Y luego Dios descendió y cambió su tienda y descendió y vivió con nosotros, llegó a ser uno de nosotros. Y nosotros lo palpamos, dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, palpado con manos. Dios comió carne, Dios bebió agua, Dios durmió, Dios lloró, Él era uno de nosotros, hermoso tipificado en la Biblia. Ese fue Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, no la tercera persona, la misma persona. Párrafo 23. Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte en Cristo, de manera que Él pudiera limpiar la iglesia para poder entrar en ella, para tener compañerismo. Dios ama el compañerismo. Para eso es que Él hizo al hombre la primera vez, era para tener compañerismo. Dios mora solo, con querubines. Y fíjense ahora, Él hizo al hombre y el hombre cayó. Así que Él descendió y redimió al hombre porque Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Y esto que viene entre nosotros como una columna de fuego, como algo que cambia nuestros corazones, ese es el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 24. Ahora, en el principio Dios habitaba solo, con sus atributos.
como hablé de ello esta mañana. Esos son sus pensamientos. No había nada, solamente Dios solo, pero él tenía pensamientos. Así como un gran arquitecto puede trazar en su mente y dibujar lo que él piensa que es lo que él va a construir. Crear, ahora, él no puede crear. Él puede tomar algo que ha sido creado y hacerlo en una forma diferente, porque Dios es la única manera, el único que puede crear. Pero él forma en su mente lo que él va a hacer. Y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. Ahora es un pensamiento. Y luego él lo habla. Y es una palabra entonces. Y una palabra es un pensamiento cuando es expresado, es una palabra. Un pensamiento expresado es una palabra. Pero tiene que ser un pensamiento primero. Así que son los atributos Dios. Luego llega a ser un pensamiento. Luego una palabra. Párrafo 25. Fíjense. Aquellos que tienen esta noche vida eterna estaban con él y en él, en su pensamiento, antes de que hubiera alguna vez un ángel, estrella, querubín o alguna otra cosa. Eso es eterno. Y si ustedes tienen vida eterna, ustedes siempre fueron, no su ser aquí, sino la apariencia y forma que él, Dios infinito. Y si él no es infinito, él no es Dios. Dios tiene que ser infinito. Nosotros somos finitos. Él es infinito. Y él era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Si él no lo es, entonces él no puede ser Dios. Sabe todas las cosas, todos los lugares debido a su omnipresencia, omnisciencia. Lo hace a él omnipresente. Él es un ser. Él no es como el viento. Él es un ser. Él mora en una casa. Pero siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, lo hace a él omnipresente, porque él sabe todas las cosas que están sucediendo. No puede haber una pulga que pestañee sus ojos sin que él lo sepa. Y él sabía antes de que hubiera un mundo. ¿Cuántas veces pestañearía sus ojos y cuánto sebo tenía en ella antes de que hubiera alguna vez un mundo? Eso es infinito. Nosotros no podemos comprenderlo en nuestras mentes, pero ese es Dios, Dios infinito. Párrafo 26. Y recuerden, ustedes, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión, palabra. Después de que él lo pensó, él lo habló y aquí están ustedes. Si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allí alguna vez, porque él es el que da vida eterna. ¿Recuerdan ustedes cómo leímos las escrituras? No depende del que quiere o del que corre, sino que de Dios. Y para que su predestinación permaneciera fiel, él podía elegir antes de cualquier tiempo a quién Dios es soberano en su elección. ¿Sabían ustedes eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que él estaba dirigiendo mal su negocio? Aún la misma palabra en sí misma es muy soberana. Aún la revelación es soberana. Él le revela a quien él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Párrafo 27. Ahora lo encontramos en el principio, sus atributos. Y ahora ustedes estaban en él entonces. Entonces es cuando el libro de la vida aparece. Ahora leamos aquí en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, que la bestia que viene sobre la tierra en estos últimos días engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes del principio del mundo. Piénsenlo. Antes de que Jesús naciera,
4.000 años antes de que Él viniera a la tierra y varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra, Jesús en la mente de Dios murió por los pecados del mundo y el libro de la vida fue hecho. Y su nombre fue puesto en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad de la Biblia. Ven, su nombre fue ordenado por Dios y puesto en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ustedes estuvieron allí en sus atributos. Ustedes no lo recuerdan, no porque ustedes solo son una parte de su vida. Ustedes son una parte de Dios cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios, así como ustedes son una parte de su padre paternal. Perdón, padre terrenal. Eso es correcto, ustedes lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre. Y cuando eso ha entrado en el huevo, entonces ustedes llegan a ser una parte de su padre y su madre es una parte de su padre también. Así que todos ustedes son una parte de su padre. ¡Gloria! Eso deja fuera a la denominación completamente. Ajá, ciertamente que sí. Dios en todo, el único lugar. Párrafo 28. Fíjense ahora en su atributo. Entonces el atributo era, primero, Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Entonces cuando Él lo expresó, secundariamente, Él llegó a ser entonces la palabra. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan el capítulo 1 y el versículo 1. Fíjense, esto es en el principio, pero antes el eterno. Fíjense, en el principio era el verbo, cuando el tiempo comenzó era palabra, pero antes de que fuera palabra era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado, en el principio era la expresión, el verbo. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Ese es esta persona misteriosa. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso allí ahora. Fíjense. Su primer ser era espíritu. Dios sobrenatural. Muy bien. El gran eterno. Segundo. Él comenzó a formarse hacia carne en una teofanía, es llamada la palabra, un cuerpo. Este entonces es el estado en que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Ahora llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos, si el Señor quiere. Él era la palabra. 29. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión. La televisión, gente se está moviendo a través de este cuarto ahora, cantando. Hay colores también, pero el ojo solo está sujeto a los cinco sentidos. Todo su ser solo está sujetado a cinco sentidos, mejor dicho, y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión solo la canaliza a un circuito y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la imagen está allí para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. Y así es.
que Cristo está aquí, los ángeles de Dios están aquí. Y algún día en el gran milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o alguna otra cosa, porque están aquí. Él se revela en su gran forma de lo que él afirmó. A medida él es en morfe, en sus siervos y se prueba él mismo. Ahora, aquí está en la forma de espíritu. Y luego él viene en la forma de un morfe. Ahora él se le apareció a Abraham en morfe. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, allí llegó Melquisedec, habló con él. Párrafo 30 por último. El otro día en el periódico de Tucson, yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera, yo creo que como a 40, 50 millas por hora, como a 64, 80 kilómetros por hora. Y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro. Lo arrojó a él arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto. Y ella regresó corriendo para hallarlo y él no estaba allí. Así que, ¿qué hizo ella? Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder. Vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de la policía. La policía llegó a examinar el lugar. No había nadie allí. Bueno, cada uno de ellos testificó. El carro traqueteó, le pegó al hombre. Él se elevó en el aire y todos lo vieron. Testigos. Y dos o tres carros llenos de ellos lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando, en Morfe. Esa es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, estamos recordando. Lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? 31. Ahora, Dios, en esta etapa de, es esta etapa de su creación, más tarde se formó en carne, Jesús. ¿Desde qué? Desde el gran principio, espíritu. Luego descendió para ser la palabra. Ella misma poniéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma a ella misma, solo está hablada en morfe. Más tarde, él llega a ser carne, Jesús, mortal, para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. Cuando Abraham se encontró con él, él era Melquisedec. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán en el fin final. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe hará sin lugar a dudas lo mismo. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. También lo vamos a él, perdón, también lo vemos a él revelado aquí en Ruth y vos, como un pariente redentor, como él tenía que venir para ser carne. Ahora, nosotros vemos el atributo, hijos de su espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora,
La diferencia entre él y ustedes como hijos, ¿ven? Él era en el principio la palabra, un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec, porque él llegó a ser Jesucristo. Amén. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora, ustedes sobrepasaron eso, porque en esa forma él sabía todas las cosas. Y ustedes nunca han podido saber eso todavía. Ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. Pero, y miren, claramente lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes son un pensamiento. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. Pero, ¿ven ustedes? Para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si soportan, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo le resucitaré en los días postreros. ¿Ven? Ustedes tenían que ser lo primero. Y entonces, ¿ven ustedes? Él descendió directamente por la línea regular del atributo. Antes de la fundación del mundo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Entonces, de eso, él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Y luego él llegó a ser carne y regresó otra vez. Resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos. Pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes pone este cuerpo en sujeción a Dios. Aleluya. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso sujeta el cuerpo de ustedes. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera, solo entren en Cristo y todo desaparece. Amén. ¿Ven? ¿Ven? Porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo. Están muertas. Están muertas. Sus pecados están sepultados en bautismo. Y ustedes son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. 34. Como ustedes, mujeres, afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas.
¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna vez una cosa semejante a esa? Simplemente no puede ser así. Ciertamente no puede ser. Él no es un espíritu inmundo. Él es un espíritu santo. Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese espíritu, sujeta todo su ser a ese espíritu. Y ese espíritu no es nada más que esta simiente palabra manifestada o vivificada. Aleluya, hecha viva. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente se da vuelta conforme a ello. No hay ninguna pregunta. ¿Y qué es? Es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo, porque ya ha comenzado. Una vez estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción, pero ahora tiene las arras. Está volteado hacia lo celestial. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto. Son las arras. Una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. Porque sanidad divina es las arras de la resurrección. Amén. Ustedes saben lo que es el depósito, ¿verdad? Es el pago inicial. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense cuán maravilloso. ¿Lo amamos? Ahora, este cuerpo está sujeto al espíritu. Todavía no ha entrado en la forma de la palabra, pero todavía estamos en la forma de la carne, pero sujetos a la palabra. La muerte en la carne nos llevará allá. Exactamente lo mismo. Piensen en un pequeño bebé. Ustedes pueden tomar a una mujer, no importa cuán mala es ella. Cuando ella está embarazada y a punto de ser madre, observen, antes de que ese bebé nazca, no me importa cuán cruel es la mujer, ella se pone muy cariñosa. Hay algo acerca de ella que suena, parece piadoso, el ver a una madrecita a punto de llegar a ser madre por medio del bebé. ¿Por qué es? Ese cuerpecito, ahora, no está vivo aún, ¿ven? Lo único que es simplemente carne y músculos. Esos brinquitos, esos solo son músculos tironeando. Pero cuando sale de la matriz, Dios sopla el aliento de vida en él. Y entonces él grita, ¿ven? Tan cierto como que hay un cuerpo natural siendo formado. Hay un cuerpo espiritual para recibirlo tan pronto llega aquí. 36. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo del cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y entonces, cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho por manos, ni nacido de una mujer al que vamos. Entonces, ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! Gracias a Dios. Segunda de Corintios 5:1. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro. ¿Ven? Hemos sobrepasado eso. Para venir directamente de Dios el atributo, para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado,
Entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la palabra allí que nosotros sobrepasamos para venir aquí abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido ninguna tentación. Hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas. Porque Él fue palabra antes de que Él fuera carne. Entonces nosotros llegamos a ser la palabra. Aquí estamos formados a la imagen de la palabra. Para ser un participante de la palabra. Alimentarnos de la palabra. Por ser predestinados desde el principio. Ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio, cuando ustedes comenzaron su jornada. Muchos de ustedes pueden recordarlo. Ustedes se unieron a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia. Ustedes trataban esto y aquello, nada satisfizo. Eso es correcto, pero un día ustedes simplemente lo reconocieron, ¿correcto? 37. La otra noche yo estaba enseñando en alguna parte, creo que fue allá en California o Arizona, acerca de, creo que les he contado la pequeña historia aquí acerca de un hombre colocando una gallina y tenía un huevo de águila debajo de ella. Y cuando ese águila salió del cascarón, él era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto alguna vez. Pero él anduvo alrededor. Él era el feo entre ellas, porque él simplemente no podía entender cómo esa gallina cloqueaba y escarbaba en ese montón de estiércol y comía. Él no podía captar la idea. Ella decía, ven acá y banquetea, cariño. Pero él era un águila. Él simplemente no comía así. No era su alimento. Así que ella atrapaba saltamontes y cuanto más, ustedes saben, y llamaba a las gallinitas y todas esas gallinitas la acompañaban cloqueando y comían, pero el aguilita simplemente no podía hacerlo, no le parecía correcto, así que un día su mamá vino buscándolo y él oía a esa gallina cloquear. Él trataba lo mejor que podía de cloquear, pero él no podía hacerlo. Él trataba de piar como una gallina, pero él no podía hacerlo, ¿ven? Él era un águila. Él, para empezar, era un águila. Él solo fue incubado bajo una gallina. Eso es como algunos miembros de iglesia. Cada, más o menos de esa manera es. Como uno de una apuesta es correcta. Pero un día su mamá voló por encima y ella gritó. Él lo reconoció. Eso sonó correctamente. ¿Por qué? Él era un águila para empezar. De esa manera es con el evangelio o la palabra o el poder de Jesucristo. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios de sonido verdadero. Nada puede mantenerlo alejado de ello. La iglesia pudiera decir, los días de los milagros han pasado. Cloc, cloc, cloc. Párate aquí y come esto. Y párate acá y come eso. Esa cosa del corral ya no lo va a satisfacer. Él se fue. Todas las cosas son posibles. Él despegó de la tierra. Por eso es lo que pasa con tantos cristianos hoy. No pueden despegar sus pies de la tierra. La mamá dijo, hijo, salta. Tú eres un águila. Sube acá donde yo estoy. Él dijo, mamá, nunca he saltado en mi vida. Ella dijo, pues tú salta. Tú eres un águila para empezar. Tú no eres una gallina. Así que él dio su primer salto y aleteó sus alas. No lo hizo muy bien, pero él despegó de la tierra. De esa manera lo hacemos.
aceptamos a Dios por medio de fe, por medio de la palabra escrita, hay algo allí adentro, en esa vida eterna. Es esa vida eterna. Ustedes estaban predestinados a ella. Su abuelo y su abuela eran águilas. Él era un águila. Desde allá atrás, el águila no se mezcla con otras cosas. Él no es un híbrido. No, es un águila. Amén. 39. Luego, después de que ustedes reconocieron que la misma palabra de Dios era alimento de águilas, entonces ustedes dejaron la otra cosa. Entonces ustedes han sido formados en la imagen viviente del Dios viviente. Ustedes escucharon de su teofanía. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Muy bien, tomemos a un par de águilas y miremoslos por unos minutos. Hubo un hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta es llamado el águila en la Biblia. Hubo un profeta llamado Moisés y un día Dios lo llamó y no le permitió que cruzara a la tierra y él murió en una roca. Los ángeles se lo llevaron y lo sepultaron. Hubo otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó caminando el Jordán y Dios envió un carro abajo y él dejó caer este manto de carne y se elevó y echó mano del premio eterno. 800 años después, en el monte de la transfiguración, ahí estaban esos dos hombres. El cuerpo de Moisés había estado podrido por cientos de años, pero aquí estaba él, en tal forma al grado que aún Pedro, Santiago y Juan lo reconocieron. Amén. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, si ustedes son un atributo de Dios expresado aquí en la tierra, ustedes tienen un cuerpo esperando después de que parten de este mundo. Allí estaban ellos, parados en el monte de la transfiguración, en su teofanía, porque ellos eran profetas a quienes la palabra vino. 40. También fijémonos en otro profeta, en un tiempo, llamado Samuel. Él era un gran hombre. Él había enseñado a Israel. Les dijo que ellos no deberían de tener un rey. Él dijo, les he dicho alguna vez una sola cosa en el nombre del Señor que no haya acontecido. Ellos dijeron, no, todo lo que siempre has dicho en el nombre del Señor sucedió. Él era un profeta y él murió. Como 3 o 4 años más tarde, el rey se metió en problemas. Eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada. Él estaba en el paraíso. Y una bruja de Endor invocó para que alguien viniera y consolara a Saúl. Y cuando la bruja lo vio a él parado, ella dijo, he visto a Dios que sube de la tierra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1965. En los párrafos 41 dice, para continuar, y después de que el hombre había estado muerto, sepultado y podrido en la sepultura, aquí estaba él parado allí en esa cueva con su manto de profeta puesto. Y todavía era un profeta. Amén. Porque él dijo, ¿por qué me llamaste de mi reposo viendo que has llegado a ser enemigo de Dios? Obsérvenlo a él profetizar. Mañana en la noche, a esta hora, tú estarás conmigo. Él todavía era un profeta, aunque él había partido de este cuerpo. Bien, él había llegado aquí y era parte de esa palabra. Y él entró de la vida de la carne al cuerpo que había sido preparado para él antes de la fundación del mundo. Él entró en la teofanía, lo cual era la palabra. Lo captan.
Allí es a donde van todos los creyentes cuando nos vamos de aquí. Entonces, en esa forma, el velo entonces es quitado. Ven ustedes, ustedes son la palabra también cuando entran allí como un pequeño bebé, como dije hace un rato. Ahora, fíjense, alabado sea Dios por estos sellos que están abriendo. Es mi oración saber estas cosas. Gloria a Dios. Párrafo 42. Ahora la verdadera revelación de Melquisedec aparece. ¿Qué? Él era Dios, la palabra, antes de que él llegara a ser carne. Dios, la palabra, porque él tenía que ser. Nadie más podía ser inmortal como él. Ven. Yo tuve padre y madre. Ustedes también los tuvieron. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo padre o no tuvo madre. Jesús tuvo un tiempo en que él comenzó. Este hombre no. Jesús dio su vida. Este hombre no podía porque él era vida. Y es el mismísimo hombre todo el tiempo. Yo espero que Dios se los revele. La mismísima persona todo el tiempo. Fíjense en subtítulo. Rey de justicia. Ahora Hebreos 7:2. Rey de justicia y el rey de paz. Él es dos reyes. Ahora observen Hebreos 7:2. Rey de justicia, también el rey de paz. Él es dos reyes allí. Ahora, ya que él ha venido en la carne y recibió su cuerpo arriba, en Apocalipsis 21:16, él es llamado el rey de reyes. Él es todos esos tres juntos. Ven, rey Dios, rey Teofanía, rey Jesús. Él es el rey de reyes. Todo se ha juntado, así como alma, cuerpo y espíritu. Todo viene a ser uno. También Él es el Padre, el cual fue el primero, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu, Rey de justicia, el atributo del Espíritu, Teofanía, Rey de paz, Teofanía, y en carne el Rey, Rey de reyes, la misma persona. Gloria a Dios. Párrafo 43. Cuando la Teofanía. Moisés lo vio a él, Éxodo 32, 33, 2. Él era una teofanía. Moisés quería ver a Dios. Él había oído su voz, lo había oído hablarle. Lo había visto en una zarza allí, como una gran columna de fuego. Y él dijo, ¿quién eres tú? Yo quiero saber, ¿quién eres tú? Dijo Moisés, yo pondré. Si tú me permites verte, a mí me gustaría ver tu rostro. Él dijo, ningún hombre puede ver mi rostro. Él dijo, yo pondré mi mano sobre tus ojos y yo pasaré. Y tú puedes ver mi espalda, mas no mi rostro. Ven. Y cuando lo vio, era la espalda de un hombre. Era una teofanía. Luego la palabra que vino a Moisés, yo soy. Ese era la palabra. La palabra vino a Moisés en la forma de una columna de fuego y una zarza ardiendo. El yo soy, como la palabra de la teofanía, teología, perdón. De la teofanía, mejor dicho, discúlpenme. Él vino a Abraham como un hombre debajo del encino. Ahora miren allí llegó un hombre a Abraham, tres de ellos, y se sentaron debajo de un encino, tres de ellos. Y fíjense, después de que él lo habló a Abraham, párrafo 44, ¿por qué vino él, Abraham, siendo el que tenía la promesa y el mensaje del Hijo que había de venir? Y también él era el profeta de la palabra de Dios que estaba confiando en la palabra de Dios, llamado todo lo contrario como si no fuese. Ven, qué perfecta es la palabra. La palabra vino al profeta. Ven, allí estaba Dios en una teofanía. Y la Biblia dice, la palabra viene al profeta. Y aquí estaba la palabra en la teofanía. Ahora ustedes dicen, ¿era Dios de ese? Abraham dijo que lo era. Él dijo que su nombre era, él lo llamó Elohim. Ahora en Génesis 1, ustedes se dan cuenta, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En Génesis 18, nos damos cuenta que Abraham llamó a esta persona que se sentó allí y habló con él y pudo decirle los secretos de su corazón. Le dijo lo que Sara estaba pensando detrás de él. Abraham dijo, es Elohim. Él estaba en una forma de teofanía.
No, capitán. Fíjense después. Párrafo 45. Ahora, nos damos cuenta que él estaba entonces en la forma de la teofanía. Él lo llamó Señor Dios Elohim. Ahora, en Génesis 18 nos damos cuenta que eso es verdad. Ahora, fíjense en Abraham. Habían tres de ellos juntos, pero cuando Abraham se encontró con los tres, él dijo, mi señor. Pero cuando Lot halló en Sodoma, dos de ellos descendieron allá y Lot vio a dos de ellos venir y él dijo, mis señores. Ven, ¿qué pasaba? En primer lugar, Lot no era un profeta, eso es correcto, ni tampoco era él el mensajero de la hora. Así que él no tenía ninguna revelación de él. Es exactamente correcto. Lot podía llamarlos señores, una docena de ellos. Él todavía podía decir señores, pero no importa cuántos vio Abraham, aún era un señor. Allí estaba Dios, allí está Dios. Este era Melquisedec. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso. Parte de sí mismo. Ahora queremos ver aquí. Aquí está en tipo, a la vista, la comunión. Después de la batalla, él dio de sí mismo porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha termina, después de que ustedes mismos se han vencido, entonces es cuando participan de Cristo. Llegan a ser parte de este ser. ¿Lo captan? Amén, gloria a Dios. Párrafo 46. Jacob luchó toda la noche y no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Luchó por la vida. Y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les da de sí mismo. Esa es su verdadera comunión. El panecito y la hojuela solo lo representa. Ustedes no deberían de tomar a menos que ustedes hayan luchado y llegado a ser parte de Dios. Recuerden, para este tiempo, la comunión nunca había sido instituida, no hasta antes de la muerte de Jesucristo, cientos y cientos y cientos de años después. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrenal termine, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. No beberé más de la vid o comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Es correcto eso? Gloria a Dios. Párrafo 47. Fíjense de nuevo. Melquisedec fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. ¡Qué hermoso tipo tenemos aquí! Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a casa. Después de la batalla, nosotros nos encontraremos a Jesús en el aire antes de que lleguemos a casa. Eso es correcto. Segunda de Tesalonicenses nos dice eso, porque nos encontramos con él en el aire. Un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en el campo o en el fresco del día. Nos encontramos con él en el aire. Segunda de Tesalonicenses nos dice así. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a aquellos que durmieron. Porque se tocará la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Perfecto, todos estos tipos. Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esta teofanía, ¿qué sucede? La teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo redimido. Amén. Y si ustedes están aquí en el aire, ustedes toman el cuerpo para recibir la teofanía. Ahí lo tienen. Y arrebatados y vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Quién es este Melquisedec sino Dios? Párrafo 48. Ahora vemos aquí claramente el secreto completo de nuestras vidas en la jornada y muerte. ¿Y a dónde vamos después de que morimos? También la predestinación está a plena vista aquí. Ahora escuchen mientras enseñamos esto, atentamente.
las etapas del propósito eterno que él tenía en su secreto ahora ha sido revelado. Fíjense, todavía hay tres etapas para perfección. Así como él redime al mundo, el mundo, de la misma manera en que él redime a su iglesia, él redime al pueblo en tres etapas. Ahora miren, primero es la justificación, como predicó Lutero. Segundo, santificación, como predicó Wesley. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Luego viene el rapto. Ahora, el mundo. ¿Cómo redimió él al mundo? Lo primero, lo que él hizo cuando pecó, él lo lavó en bautismo en agua. Eso es correcto. Entonces él derramó su sangre sobre él de la cruz y lo santificó y lo llamó suyo. ¿Y luego qué hace él? Así como él arrancó todo el mundo de ustedes y renovó toda la cosa por medio del bautismo ardiente del Espíritu Santo, él también renovará el mundo y será quemado por todas partes con fuego y limpiará todo germen. Por millones de millas de alto, todo será limpiado. Y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo echa mano de ustedes. Ven, ahí lo tienen. Toda la cosa está tan clara, a más no poder. Todo es en tres. Párrafo 49. El nacimiento natural es en tres. ¿Qué es lo primero que le sucede a la mujer al tener un bebé? ¿Qué sale primero? Agua. ¿Qué sale después? Sangre. ¿Cuál es el siguiente proceso? Vida. Agua, sangre, espíritu. ¿Qué le sucede a la planta? Se pudre. ¿Qué es lo primero? El tallo. ¿Qué es lo siguiente? La borla. ¿Qué es lo siguiente? El forro. Luego el grano sale de eso. Solo las tres etapas de ello hasta que llega al grano. Eso es exactamente. Dios vindica eso. Eso siempre ha estado correcto. Dios vindica que es la verdad. Muestra claramente el predestinado es el único que es considerado en la redención. ¿Lo captaron? Permítame decir eso de nuevo. El predestinado es el único que es considerado en la redención. La gente pudiera estar actuando como que son, piensen que lo son, pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados. ¿Por qué? La misma palabra redimir significa traer de regreso. ¿Es correcto eso? El redimir es algo, redimir alguna cosa es traerlo de regreso a su lugar original. ¡Aleluya! Así que solo los predestinados serán traídos de regreso porque los otros no vieron de allí. Bien. Traer de regreso. Amén. Párrafo 50. Siendo eterno con él, en el principio la vida eterna que ustedes tenían, su pensamiento de lo que ustedes eran, únicamente él quería que ustedes, él quería que yo me parara en el púlpito, digamos. Él quería que ustedes se sentaran en los asientos esta noche. Entonces nosotros estamos sirviendo su propósito eterno. Y el que partió del hogar solo vino a la tierra a servir su propósito. ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces después de que ha terminado, extraído de regreso en un estado glorificado, ha madurado y extraído de regreso otra vez. Con razón Pablo podía decir cuando ellos estaban construyendo un tajo para contar. Cortarle su cabeza. Él dijo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria. Él dijo: Muerte, dime, ¿dónde puedes hacerme gritar? Sepulcro, dime, ¿cómo vas a retenerme? Porque yo soy un poseedor de vida eterna. Amén. Él lo reconoció. La muerte, el infierno, el sepulcro, nada podía retenerlo y nada puede dañarnos. Tenemos vida eterna. Él se dio cuenta que él fue bendecido con vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Seguimos compartiendo este hermoso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec?
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Bendiga mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 51. Así como una gotita de rocío, si entiendo, es. Yo no sé mucho acerca de química, pero debe ser que es la congelación de la humedad o atmósfera. Y cuando la noche se pone fría y oscura, cae de los cielos y cae sobre la tierra. Ha caído de alguna parte, pero a la siguiente mañana, antes de que salga el sol, está allí la gotita, temblando. Pero dejen que el sol salga, obsérvenla brillar, está contenta. ¿Por qué? El sol va a llamarla de regreso al lugar de donde ella vino. Y de esa manera es con un cristiano. ¡Aleluya! Sabemos cuando entramos a la presencia de Dios. Algo en nosotros nos dice que venimos de alguna parte y vamos de regreso otra vez por medio de ese poder que está jalándonos. La gotita de rocío brilla y resplandece y grita porque sabe que vino de allá arriba, y ese sol va a traerla de regreso para arriba otra vez. Y un hombre que es un atributo de Dios, nacido de Dios, sabe, aleluya, cuando él entra en contacto con el Hijo de Dios, él va a ser atraído de aquí para arriba algún día, porque si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Ahora fíjense, ahora vemos a Melquisedec. ¿Y por qué María no era su madre? Esa es la razón de que él la llamó mujer, no madre. Él no tenía padre, porque él era el Padre Eterno, los tres en uno. Él no tenía madre, ciertamente que no. Él no tenía padre porque él era el Padre. Como el poeta dijo una vez, hablando un gran cumplido a Jesús, él dijo, yo soy quien habló en una zarza de fuego con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio desde el fin. Yo soy toda la creación y el nombre es Jesús. Eso es correcto. Oh, ¿quién dices que yo soy? ¿Y de dónde dicen que vine yo? ¿Conoces a mi padre o cuál su nombre es? Aleluya. Ese es el nombre del padre. Sí, yo vengo en nombre de mi padre y no me recibís. ¿Ven? Seguro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este Melquisedec llegó a ser carne. Él se reveló como hijo del hombre cuando vino como un profeta. Él vino en tres nombres de hijo. El hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo de David. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era un hombre para cumplir la escritura. Moisés dijo, profeta como yo levantará Jehová tu Dios. Así que él tenía que venir como un profeta. Él nunca dijo, yo soy el hijo de Dios. Él dijo, yo soy el hijo del hombre. ¿Le creéis al hijo del hombre? Porque de eso él tenía que testificar, porque eso es lo que él era. Ahora, él ha venido en otro nombre de hijo, hijo de Dios, el invisible, el espíritu. Y cuando él viene otra vez, él es el hijo de David, para sentarse sobre su trono. 54. Ahora, cuando él estuvo aquí y fue hecho carne, él fue llamado el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo se dio a conocer él al mundo como Hijo del Hombre, el profeta? Un día yo estaba contando una historia de Pedro y Andrés, su hermano. Ellos eran pescadores y su padre Jonás era un gran creyente anciano. Un día ellos dijeron que él se sentó en la orilla del bote. Él dijo, hijos, ustedes saben
cómo nosotros hemos orado cuando necesitábamos pescados. Ellos eran pescadores comerciales. Él dijo, hemos confiado en Dios, Jehová, para ganarnos la vida. Y me estoy haciendo viejo ahora. No puedo quedarme con ustedes, muchachos, mucho tiempo más. Y yo siempre, como todos los verdaderos creyentes, he esperado el tiempo cuando ese Mesías vendrá. Hemos tenido toda clase de falsos, pero viene uno verdadero algún día. Y él dijo, cuando este Mesías venga, yo no quiero que ustedes, muchachos, sean engañados. Este Mesías no va a ser solo un teólogo. Él va a ser un profeta, porque nuestro profeta Moisés, a quien nosotros seguimos, él dijo, ahora cualquier judío creerá a su profeta. Él es enseñado a saber eso. Y si el profeta dice cualquier cosa que es así, entonces eso es verdad. Pero Dios dijo, cuando haya entre vosotros espiritual o profeta, yo Jehová le apareceré. Y si lo que él dice aconteciere, entonces oídle y temedle. Pero si no, entonces no le temáis en lo absoluto. ¿Ven? Así que esa era la vindicación del profeta. 55. Así que Moisés era verdaderamente un profeta vindicado. Y él dijo, profeta entre vosotros, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios. Y todos los que no le oyeren serán cortados de entre el pueblo. Él dijo, ahora, hijos, recuerden que como hebreos, nosotros creemos los profetas vindicados de Dios. Ahora escuchen atentamente, no se pierdan esto. Y él dijo, cuando el Mesías venga, ustedes lo conocerán, porque él será un profeta Mesías. Ahora, ellos dijeron que han pasado 400 años. No hemos tenido un profeta desde Malaquías, pero él lo será. Un día después de su muerte, unos cuantos años, su hijo Andrés estaba paseándose a lo largo de la ribera. Y él oyó a un hombre salvaje del desierto diciendo, ese Mesías está entre vosotros ahora. Esa gran águila que se levantó allá en el desierto y voló allá, dijo, el Mesías está entre vosotros ahora mismo. Todavía no lo conocemos, pero él está entre vosotros. Yo lo conoceré porque veré una señal viniendo del cielo. Un día él dijo, allí, he aquí, está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue este hombre a buscar a su hermano. Él dijo, Simón, quiero que vengas aquí. Hemos hallado al Mesías. Oh, ¿qué va, Andrés? Tú sabes que eso no puede ser. Oh, yo sé, pero este hombre es diferente. ¿Dónde está él? ¿De dónde vino él? Jesús de Nazaret. Esa pequeña ciudad perversa, pues él no podría venir de un lugar perverso y sucio como ese. Tú solamente ven y ve. Finalmente lo persuadió a venir un día. Así que cuando él llegó delante de este Mesías, Jesús, parado allí, hablándole a la gente, cuando él llegó delante de él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso bastó. Él recibió las llaves del reino. ¿Por qué? Él sabía que ese hombre no lo conocía a él. ¿Y él cómo lo conoció a él? Y a ese piadoso y anciano padre que le había enseñado a él cómo creer al Mesías. Había un hombre parado allí llamado Felipe. Oh, él se emocionó mucho. Él conocía a otro hombre con el que él había estado estudiando la Biblia. Se fue alrededor de la colina y lo encontró allá en su olivar. Él estaba arrodillado, orando. Ellos habían tenido muchas lecciones bíblicas juntos, así que él fue allá. Y él dijo, después de que había terminado de orar, él dijo,
Ven, ve a quien hemos hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él es el Mesías que estamos esperando. Ahora, yo puedo oír a Natanael decir, ahora, Felipe, tú no te fuiste a un extremo, ¿verdad? Oh, no, no. Ahora, déjame decirte, tú sabes, hemos estado estudiando la Biblia juntos. ¿Y qué dijo el profeta que sería el Mesías? Él sería un profeta. ¿Recuerdas a aquel viejo pescador al que le compraste los pescados, que no tenía suficiente educación para firmar su nombre, llamado Simón? Sí, ajá, él llegó. ¿Y sabes qué? Este Jesús de Nazaret le dijo a él que su nombre era Simón. Cambió su nombre a Pedro, lo cual es piedrecita. Y le dijo quién era su papá. Bueno, dijo él, yo no sé. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, no hablemos de ello, solo ven y ve. Esa es una buena idea. Ven y ve. Así que aquí viene Felipe trayendo a Natanael. Y cuando él se acercó, Jesús probablemente estaba de pie hablando, probablemente orando por los enfermos en la línea de oración. Y cuando él llegó a donde estaba Jesús, Jesús se volvió para verlo y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. 57. Ahora, ustedes dicen, bueno, era la manera en que él estaba vestido. Oh, no. Todos los orientales se visten igual. Él pudo haber sido un sirio o haber sido cualquier otra cosa. Barba, ropa. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. De otra manera, un hombre honesto y sincero. Bueno, eso como que desinfló a Natanael. Y él dijo, Rabí, lo cual significa maestro. Rabí, ¿cuándo me conociste alguna vez? ¿Cómo sabías que yo era un judío? ¿Cómo sabías que yo era sincero sin engaño? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. A 15 millas de distancia, 24 kilómetros, al otro lado de la región, el día anterior. ¿Qué dijo él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 58. Pero allí estaban esos sacerdotes, allí, de estilo propio, autoalmidonados, dijeron, este hombre es Belcebú, un adivino. Jesús dijo, yo los perdonaré a ustedes por eso. Ahora recuerden, ellos nunca lo dijeron en voz alta, pero lo dijeron en sus corazones. Y él conoció los pensamientos de ellos. Eso es correcto. Eso es lo que la Biblia dice. Llámenlo telepatía si ustedes quieren, pero él percibió los pensamientos de ellos y él dijo, yo os perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo va a venir y va a hacer la misma cosa después de su partida. Hablad una palabra contra él, nunca le será perdonado en este siglo o en el venidero. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, esos eran judíos. Entonces un día él tenía necesidad de ir a Samaria, pero poco antes de que hagamos eso, encontramos a la mujer o la 59. El hombre, mientras él iba pasando por la puerta llamada La Hermosa, que él fue sanado y Jesús conocía su condición y le dijo, toma tu lecho y ve a casa. Y él lo hizo y fue sanado. Luego nos damos cuenta que los judíos, algunos de ellos lo recibieron a él. Algunos lo creyeron, algunos no. ¿Por qué no lo creyeron? Ellos no estaban ordenados a vida. Ellos no eran parte de ese atributo. Ahora recuerden, esos eran sacerdotes y grandes hombres. Y Jesús, piensen en esos teólogos y sacerdotes, hombres que ustedes no les podrían encontrar un defecto en su vida.
Jesús dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis. Dijo: Si fueseis de Dios, me creerías. Si no me podéis creer, creed las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo. Ahora la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo: Las obras que yo hago, el que creyere en mí las hará también. ¿Correcto eso? Fíjense, ese era el verdadero Melquisedec ahora. 60. Ahora fíjense, otra vez, solo había tres razas de gente. Ustedes me han oído decir que yo era un segregacionista. Lo soy. Todos los cristianos son segregacionistas. No segregación de color, pero segregación de espíritu. El color de la piel de un hombre no tiene nada que ver con él. Él es un hijo de Dios de nacimiento. Pero un cristiano, Dios dijo: apartadme, salid de en medio de ellos y demás. Él es un segregacionista de inmundicia entre el bien y el mal. Pero fíjense, ellos tenían una segregación, entonces una segregación racial, la cual eran los samaritanos. Y solo hay tres razas de gente en la tierra. Si le creemos a la Biblia, es decir, el pueblo de Can, Sem y Jafet. Esos son los tres hijos de Noé. Todos nosotros salimos de allí. Eso es correcto. Eso hace que todos procedamos de Adán, lo que nos hace a todos hermanos. La Biblia dice: de una sangre creó Dios todos los linajes. Todos somos hermanos por medio de la corriente de la sangre. Un hombre de color puede darle a un hombre blanco una transfusión de sangre o viceversa. El hombre blanco puede darle al japonés, al hombre amarillo o al indio, al hombre rojo o demás, o a un jafenita o lo que sea. Él podría darle una transfusión de sangre porque todos somos de la misma sangre. El color de nuestra piel, donde vivimos, no tiene nada que ver con ello. Pero cuando somos segregados, es cuando salimos del mundo. Como él sacó a Israel de Egipto. Eso es cuando somos segregados de las cosas del mundo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo la lectura en esta hermosa tarde y noche. Este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Del año 65-02-21, párrafo 61. Ahora ellos eran el pueblo de Cam, Se y Jafet. Y si tuviéramos tiempo para estudiar la genealogía, ustedes pudieran ver al anglosajón de dónde viene. Ahora esos eran los judíos, los samaritanos, los cuales eran mitad judíos y gentiles, que se casaron con los gentiles en las obras de Balaam y Moab. Ellos eran samaritanos, y hubo judíos y gentiles. Ahora nosotros los anglosajones no tuvimos nada que ver con ellos. No creíamos en ningún Mesías, ni nada más. No estábamos esperando uno, fuimos traídos después. Jesús vino a los suyos y a los suyos no les recibieron. Y él le dijo a sus discípulos: por camino de gentiles, no vayáis, sino id ante las ovejas perdidas de Israel. Y él solo fue a las ovejas perdidas de Israel. Y observen, él se manifestó como el Hijo del Hombre ante los judíos. Ellos lo rechazaron. Ahora los samaritanos, siendo mitad judíos y gentiles, ellos también creían y estaban esperando un Mesías. Nosotros no.
Nosotros éramos paganos, con garrotes en nuestras espaldas, adorando ídolos, los gentiles. 62. Pero ahora un día, San Juan 4, él tenía necesidad de pasar por Samaria, de camino a Jericó, pero subió por los alrededores de Samaria, y mientras él iba hacia allá, él se sentó en el pozo afuera de la ciudad llamada Sicar. Y el pozo, si ustedes han estado allí alguna vez, es un poco panorámico, como esto aquí, y hay una fuente pública allí de agua donde todos vienen, y las mujeres vienen de mañana, cogen sus cántaros de agua y se los ponen en sus cabezas y uno en cada cadera, y caminan con él tan derechas a más no poder. Nunca derraman una sola gota, hablan la una con la otra, así que ellos, la gente llegaba allí. Así que esto era como la son del día. Así que él envió a sus discípulos a la ciudad para comprar algunos víveres, alimentos, y mientras ellos no estaban. 63. Había una mujer, la cual era de la mala fama. Nosotros la llamaríamos hoy una mujer de luz roja o prostituta. Ella tenía demasiados maridos, así que mientras Jesús estaba sentado allí, esta mujer vino como a las 11. ¿Ven? Ella no podía venir con las vírgenes cuando ellas venían en la mañana para obtener su agua para lavar. Ella tenía que esperar hasta que todas ellas no se mezclaban como lo hacen ahora. Ella estaba marcada, así que entonces ella llegó para conseguir un poco de agua. Así que ella simplemente cogió el malacate y puso los ganchos sobre el cántaro y lo comenzó a bajar. Ella escuchó a alguien decir: mujer, dame de beber. Ahora recuerde, este es Melquisedec, este es Jesús, ayer el Hijo del Hombre. Y ella volteó a ver y ella vio un judío. Así que ella dijo: Señor, no es propio que un judío le pida a una samaritana algo. Yo soy una mujer de Samaria, así que tú has hablado fuera de lugar. Tú no deberías de haberme pedido una cosa como esa. Nosotros no tenemos tratos el uno con el otro. Él dijo: pero si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo: ¿cómo vas a sacarla? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Él dijo: el agua que yo doy es agua de vida, saltando a vida eterna. Él habló con ella hasta que él averiguó cuál era su condición. Y luego observen qué le dijo él a ella ahora. Ve, trae tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: has dicho la verdad, porque 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Así que en esto has dicho la verdad. Observe la diferencia entre esa mujer y ese montón de sacerdotes. Ella sabía más acerca de Dios que todo ese montón de sacerdotes juntos. 64. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo: no hemos tenido uno por 400 años. Ahora sabemos que el Mesías viene, y cuando el Mesías venga, eso es lo que él va a hacer. Esa era la señal del Mesías, porque él era del Hijo del Hombre. Dijo: eso es lo que él va a hacer cuando venga. Tú debes ser su profeta. Él dijo: yo soy él. Nadie más podía decir eso. Ella dejó caer ese cántaro y corrió a la ciudad y dijo: vení y ve a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Ahora recuerden, él prometió hacer esas mismas cosas al fin de la raza gentil. Los judíos habían tenido 4,000 años para esperar a ese Mesías, 4,000 años de enseñar que él venía y que iba a ser él cuando llegara allí. Y ellos fallaron en verlo a él, o fallaron en reconocerlo. Y cuando él se dio a conocer en las mismas condiciones de la Biblia en que él dijo que lo haría, cuando él había sido una teofanía y luego llegó a ser carne y habitó entre ellos, ellos fallaron en verlo y llamaron sus obras las obras del diablo. 65. Ahora hemos tenido 2,000 años de enseñanza, pasando a través de la Iglesia Católica Romana, después de los apóstoles. Luego pasamos a través de la Católica Romana, la griega y demás, hasta la edad de Lutero y Wesley, etc. 900 organizaciones diferentes viniendo hasta acá. Ellos tuvieron la enseñanza de todas las edades. Ahora, él prometió, poco antes de que viniera el tiempo del fin, en el cuadro de Sodoma y Gomorra sería de nuevo, como fue en los días de Sodoma,
Así será en la venida del tiempo del fin. El Hijo del Hombre se manifestará de nuevo. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo, un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación, el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? El samaritano era, en realidad, de mi sermón de anoche era Agar. ¿Ven? Un tipo pervertido. El judío era Sara, o era Saera, Saraita, pero el gentil es de María, la simiente real, de Abraham. 66. Ahora, ha sido prometido que en estos últimos días, que este mismo Dios, este mismo Cristo, regresaría aquí y se manifestaría él como Hijo del Hombre, porque él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si él deja pasar a estos judíos y les da esa señal mesiánica y luego llegar al final de la enseñanza de los gentiles y permitirles a ellos simplemente entrar en teología, él sería injusto. Él tiene que hacer la misma cosa porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, él es el mismo y él ha prometido en Malaquías 4 y en todas las diferentes escrituras que en los últimos días la iglesia estaría exactamente como está hoy, como estaría el mundo. Miren el mundo hoy en día, miren la condición sodomita, miren los terremotos en diferentes lugares y las cosas que están sucediendo. Miren la iglesia y la confusión de Babilonia en la que está. Miren el mensajero que ella, un Oral Roberts y un Billy Graham. Primera vez que hemos tenido alguna vez un mensajero para todas las iglesias. Que su nombre haya terminado alguna vez en H-A-M, Ham, como Abraham, A-B-R-A-H-A-M, son 7 letras. Graham, son 6 letras. ¿Dónde está él para el mundo? 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el sexto día, pero 7 es el número de Dios. 67. Ahora, mírenlos allá en Sodoma, y ahí están sus mensajeros allá hablándoles. Pero, entonces, ¿dónde está esa simiente real de Abraham? ¿Dónde está la simiente de ellos? Que él dijo, como fue los días de Sodoma que Dios descendió y fue manifestado en carne humana, dijo lo que Sara estaba pensando en su corazón, en la tienda detrás de él, la última señal antes de que el mundo gentil fuera destruido por medio de fuego. La iglesia ha recibido su última señal antes de que el mundo entero vaya a ser destruido. Este reino gentil será destruido por el fuego y la ira de Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ese Melquisede fue carne. Él se representó un cuerpo humano y luego más tarde él fue hecho carne. Y ahora esta noche él es el mismo, ayer y hoy por los siglos. ¿No creen? La congregación dice amén. ¿Quién es este Melquisede? Entonces ese es el mismo ayer y hoy. Nunca tuvo padre, nunca tuvo madre. Él nunca tuvo principio de días. Él nunca tuvo ningún fin de vida. Y se encontró a Abraham. ¿Y qué clase de señal hizo él? Entonces, cuando él se fue hecho carne, él dijo que se repetiría de nuevo poco antes del tiempo del fin. ¿Creen eso? La congregación dice amén. Yo lo creo. Amén. Oremos. 68. Amado Dios, yo le creo a las escrituras que tú has dicho que eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y tan sinceramente en mi corazón, Señor, yo sé que algo está a punto de suceder. Yo no puedo identificarlo con precisión. Tengo temor de decir algo, Señor. Tú conoces el corazón de tu siervo y cuántas veces a través de la edad, cuando tú enviaste cosas, la gente falló en captarla. El hombre constantemente está alabando a Dios por lo que él hizo y diciendo que grandes cosas él va a hacer, pero ignorando lo que está haciendo. Así ha sido a través de la edad. ¿Por qué falló la iglesia romana en ver a San Patricio como profeta de Dios? ¿Por qué mataron ellos a Juana de Arco cuando ella era una profetisa? ¿La quemaron como una bruja? Padre, siempre es en pasado. Tú lo escondes de los ojos de los sabios y de los entendidos. Con razón tú les dijiste a esos sacerdotes, ardonad los sepulcros de los profetas y sos
los que los pusiste allí. Después de que ellos se han ido, ellos ven su error. Ellos siempre te persiguen a ti, Señor, en cualquier forma que tú vengas. 69. Yo ruego esta noche, Dios, solamente una vez más. Mañana estamos programados para ir a Tucson, a otra parte del mundo, a otra ciudad en la que debemos predicar. Pero, amado Dios, pudiera haber desconocido aquí esta noche que nunca ellos han escuchado palabras ser predicadas, pero nunca las han visto manifestadas como te pedí a ti en el principio, cuando aquellos discípulos, Cleofas y su amigo, viniendo de Emaús, iban caminando a lo largo del camino, y tú saliste al arbusto y empezaste a hablarles después de la resurrección. Le predicaste, pues él dijo, insensatos, tardo de corazón. ¿No sabes que Cristo debía de padecer estas cosas luego que entrara en su gloria? Pero aún así ellos nunca lo reconocieron. Todo el día ellos caminaron contigo y aún no te reconocieron. Pero una noche, llegada la noche, ellos te obligaron a entrar. Cuando ellos entraron en la pequeña posada y cerraron las puertas, entonces tú hiciste algo exactamente de la manera que lo hiciste antes de tu crucificación. Y ellos reconocieron que era el Cristo resucitado. Y en unos momentos tú estabas detrás de las cortinas y desapareciste. Rápidamente ellos corrieron y le dijeron a los discípulos, el Señor verdaderamente ha resucitado. Padre Dios, yo creo que tú todavía estás vivo. Yo sé que la estás y tú nos la has probado tantas veces. ¿Podrías tú hacerlo para nosotros una vez más, Señor? Si hemos encontrado gracia delante de ti, permite que suceda una vez más. Yo soy tu siervo. Estos son tus siervos aquí, Señor. Todo lo que he dicho no llegaría a solo una palabra de ti sería más que lo que yo he dicho en estas cinco noches o cinco mensajes. Sería más, solo una palabra de ti. ¿No hablarás, Señor, para que la gente pudiera saber que yo les he dicho la verdad? Concédelo, Dios. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Esta vez más. Amén. 70. Ahora, yo no los conozco a ustedes. Yo no conozco a alguna persona. Conozco a este muchacho sentado aquí. Conozco a Bill Dodge sentado allí. Yo quiero... Aquí está el hermano Blair, Rodney Coase. Es difícil ver allí, hacia acá, hacia allá. Este lado. En este momento no puedo ver a nadie en realidad que yo conozco. Ahora, ¿cuántos allá? ¿Cuántos hay aquí que saben que yo... soy un desconocido para ustedes? Levante sus manos, que saben que yo sé nada acerca de ustedes. Levante sus manos en ambos lados. ¿Cuántos hay aquí que tienen algo mal o algo que ustedes saben que yo no sé nada al respecto? ¿Levantarían sus manos? Ahora, sería totalmente absoluta y totalmente imposible para mí saber algo acerca de ustedes. De otra manera, entonces tendría que venir de alguna revelación de espíritu. Y siendo que yo les he dicho todas estas noches y esta noche que él no está muerto, él está aquí y prometió hacer las mismas cosas. Y prometió que vendría un tiempo en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4, de acuerdo a San Lucas, que él aparecería de nuevo en forma de humana entre su pueblo y haría las mismas cosas y revelaría las mismas cosas, las mismas señales mesiánicas. ¿Cuántos saben eso? Ustedes, lectores de la Biblia, ¿saben qué es la verdad? Digan amén. La congregación dice amén. Todos deben ser lectores de la Biblia. Ahora, yo sé que es extraño para la gente hoy, pero aún así es la verdad. Esa es la razón de que ellos no conocieron a Jesús de Nazaret. Ellos conocían sus credos de iglesia, pero no lo conocieron a él. Pero él vino exactamente de la manera en que la Biblia dice. No un teólogo, no un sacerdote. Él vino como un profeta y los suyos no lo recibieron. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizando la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1965. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 71 al 79. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes.
el sello de la Pascua, del año 65-04-10, párrafo 71. Como yo dije no hace mucho saliendo de Tuque, que yo observé una cosa muy extraña. Y aún una cosa. ¿Sí, hermano? Ay, yo. Disculpe, hermano. Párrafo 71, hermano. Okay. Disculpe, hermano. El mensaje es, ¿quién es este Melquisedec del año 65-02-21? Párrafo 71. Ahora, si Dios cumple su palabra y si sucede que yo, sucede que cae en alguien que conozco, entonces yo tomaré a alguien más, ¿eh? Yo quiero a alguien que yo no conozco y yo quiero que ustedes oren. Ahora, miren, había una mujercita en una ocasión que tenía una enfermedad. Ella había gastado su dinero en los doctores. Ellos no le pudieron hacer ningún bien. Y ella dijo dentro de su corazón, si yo puedo tocar el manto de ese hombre, yo seré sanada. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y así que todos ellos trataron de hacer que ella se quedara atrás. Pero ella se abrió paso hasta que ella tocó su manto. Regresó y se sentó. Ahora, escuchen atentamente. Y entonces cuando ella hizo eso, Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro, el apóstol, lo reprendió a él. Él pudiera haber dicho algo como, Señor, no digas una cosa como esa, la gente verá que algo está mal contigo, porque cuando tú les pediste que comieran de tu carne y bebieran de tu sangre, ellos ya piensan que algo está mal. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pues toda la multitud está tocándote. Y él dijo, sí, pero yo he conocido que salió poder de mí. Esa era una clase diferente de toque. Ahora cualquiera sabe que poder es fuerza. Me puse débil. Poder salió de mí. Y él miró alrededor en la audiencia hasta que él encontró a la mujercita. Y él le dijo acerca de su flujo de sangre y ella sintió en su cuerpo que ese flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto eso? Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, la palabra griega allí es soso, la cual sin lugar a dudas significa salva. Físicamente, espiritualmente, es exactamente igual. Él salvó. Él es el salvador de ustedes, párrafo 72. Ahora, si ese era él ayer y la manera en que él actuó para probar que él estaba entre el pueblo, el Mesías prometido, y esa es la manera en que él se identificó y prometió por medio de la Biblia que él haría la misma cosa ahora. ¿No tendría él que hacer la misma cosa? Ustedes dicen, dijo, él acerca de sanar a los enfermos. Sí, los hebreos. La Biblia de la cual acabo de leer dice que Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. La Biblia dice eso. Él es el sumo sacerdote ahora. ¿Qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Entonces, si él es el mismo sumo sacerdote que fue entonces, ¿cómo actuaría él ahora? Él tendría que actuar de la misma manera en que él lo hizo entonces. Si él es el mismo sumo sacerdote, ahora ustedes pudieran... Yo no soy el sumo sacerdote de ustedes. Ustedes pudieran tocarme,
y sería como tocar a su esposo o a su hermano o demás, un hombre. Párrafo 73. Pero permitan que ustedes, que su fe lo toque a él, y observen qué sucede. Ahora, si soy el siervo de Dios y les he dicho la verdad, Dios me indicará que esa es la verdad. Y eso probaría que Jesucristo está viviendo esta noche parado aquí. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, ustedes tengan fe, solo un lado de la a la vez, un lado. Ustedes tengan fe allá. Es mejor que me quede en el micrófono aquí porque ellos no pueden oírme. Alguien simplemente levanta los ojos hacia Dios y diga, Dios, ese hombre no me conoce. Él no conoce nada acerca de mí. Yo soy un perfecto desconocido para él, pero permite que mi fe te toque a ti, Señor. Y tú sabes qué es lo que pasa conmigo, Señor. Tú sabes todo acerca de mí. Tú sabes quién soy. Así como tú sabías quién era Pedro. Así como tú conocías a Natanael. Así como tú sabías que estaba mal en la mujer con el flujo de sangre. Y este hombre me dice que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, Señor, permíteme que mi fe te toque a ti. Y si él hace eso, e infaliblemente él es el mismo, él mismo se prueba aquí. ¿Cuántos de ustedes saben, caerán, creerán a él con todo su corazón si él lo hace por lo menos una o dos veces o tres personas para testimonio? La congregación dice amén. Dios les bendiga. Párrafo 74. Ahora, Padre Dios, esto está totalmente fuera de las manos de cualquier hombre. Tendría que ser un fenómeno sobrenatural. Así que yo ruego que tú me ayudes ahora. Señor, yo estoy en tus manos. Haz conmigo como tú veas conveniente. En el nombre de Jesús, amén. Ahora no estén nerviosos. Humildemente, reverentemente, digan, Señor, yo te serviré a ti. Y eso será una verdad. Que si yo puedo tocar tu manto, entonces tú contéstanos a través de ese hombre. Eso me probará a mí que lo que él dijo es la verdad. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de esa luz? Está por todo el país, en todas partes. La ciencia la ha tomado y la ha examinado y por todas partes. Ahora, él está aquí ahora. Él mismo que dijo acerca del casamiento y divorcio. Y él mismo que estaba en la montaña, que hizo temblar los cerros allá. Él mismo que estuvo aquí en el río en 1933. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo, hermano Abraham. Hace una pausa. Párrafo 75. Ahora hay una mujer y él la reconoce ahora que algo ha sucedido. Es luz. Está suspendida exactamente sobre ella. Ella está sentada aquí. Tiene puesto un suéter verde o algo. Yo no conozco a la mujer, me supongo que somos extraños el uno del otro. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios, usted tiene necesidad de algo y cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? Y si él lo hace, entonces usted sabrá que tiene que hacer un poder sobrenatural, porque yo no lo conozco y tendrá que venir a través de lo sobrenatural. Depende de qué piensa usted que es. Usted puede tomar lado con los sacerdotes, llamarlo al diablo, o puede tomar el lado con los creyentes y llamarlo Dios. Sea lo que sea usted crea, Dios allí es donde vendrá su recompensa. Si Dios me revela su problema, lo aceptará usted a él como su expiación para ese problema. Yo no sé cuál es el problema, pero yo sé, y usted sabe que algo está sucediendo. Ahora, solo déjeme decirle cómo se está sintiendo. Y entonces usted sabrá. Una sensación verdaderamente cálida y dulce, agradable. Yo estoy mirando directamente a ella. Esa es la luz. Luz ámbar suspendida sobre la mujer. Y la señora está sufriendo con problemas en su estómago. Es una especie como de crecimiento en su estómago. Ella no es de aquí.
La hermana dice, correcto, no, usted es del este, de aquí. ¿No es así? Eso es correcto. Usted es de Wisconsin. Ah, ¿es correcto eso? Seguro. Ahora, usted está sana. Su fe le ha hecho sana. Ahora, dígame quién tocó la mujer. Yo estoy como a 25 yardas, como a 23 metros de ella. Ella tocó a Jesucristo. El sumo sacerdote cree eso. La congregación dice amén. Párrafo 76. Estoy mirando a una mujer con lo que hablé. Esta mujer estoy mirando directamente a ella, porque ella estaba ordenando tanto por un hombre. Ella me dijo que tenía un hombre. Ella nunca me dijo nada al respecto, pero su nombre es la señora Water. Ella viene de Phoenix. Ella fue resucitada de los muertos. Y su doctor vino con los rayos X y mostró cáncer en el corazón. Ella murió en la línea de oración. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? La señora Woodbrook, hace 18 años. Y allí está ella sentada esta noche. Un testimonio vivo. Su doctor había venido a la reunión. Dijo, ¿cómo puede vivir la mujer? Pero allí está ella y no hay señal de ello. Ella ha traído a alguien y ella está orando por él. Ahora, él se está muriendo con diabetes. Ahora, eso yo lo sabía, pero siendo que usted está orando, usted sabe que ella, que yo, no sé quién es él. Señora Wolf, él es de Missouri y su nombre es el señor Cooper. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿cree usted que puede regresar a casa y sentarme? Y estar bien, señor, depende de usted, si usted lo quiera. Párrafo 77. Aquí está una mujer y ella está sufriendo con una condición asmática, complicaciones. Ella no es de aquí. Ella está sentada allí en la multitud, allí mismo. Yo espero que ella capte. Ella no es de aquí. Ella es de Georgia. Sí, señorita Mac. ¿Cree usted que con todo su corazón y cree que Dios la va a sanar? Póngase de pie si usted es una desconocida para mí, eso es verdad. Jesucristo la sana, ¿creen ustedes? El hermano Branham tiene su espalda hacia la congregación. A mis espaldas hay un hombre sentado detrás de mí. Él se está poniendo en contacto con Dios. Y lo que él está diciendo. Él tiene un bebé que tiene problemas de corazón. Y ese bebé tiene un soplo en su corazón. Eso dijo el doctor. Y el nombre de ese hombre es el señor Koch. Póngase de pie, señor Koch. Y él le dijo a Sara lo que ella estaba pensando detrás de él. El hermano Graham continúa dando su espalda a la congregación. El otro lado del pasillo de donde él estaba, atrás, un poco más lejos, está un hombre que no viene de aquí, sino de Nuevo México. Yo nunca lo había visto en mi vida. Yo estoy mirando al hombre y tiene una niña en la que está interesado. Y la niña tiene algo mal en su boca. El paladar en su boca es lo que va mal. Y el hombre no hace ser. Y el nombre del hombre es el señor West. ¿Se podría de pie, señor? Yo soy totalmente desconocido para él. Pero el señor Dios sanará a su niña. Párrafo 78. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes creen que con todo su corazón? Amén. Ahora, ¿no es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. ¿Lo aceptan ustedes a él como su salvador? Levante su mano. Amén. ¿Creen ustedes en él como su sanador? Amén. Aquí está una persona sentada, aquí lisiada, algo recostada en un cáter. ¿Puede oírme por este micrófono? El hermano Branham toma un micrófono y camina hacia la orilla de la plataforma y habla con la mujer en el cáter. Yo no la conozco. Ustedes
es solo una mujer recostada allí. Si yo pudiera sanarla, yo lo haría. Yo no puedo sanarla. Pues un hombre empieza a llorar. Muy bien, es solo un hombre que está regocijando, su hijo está sanando. Yo no lo conozco a usted, es una mujer y yo soy un hombre. Esta es la primera vez que nos hemos encontrado en la vida. Me supongo, estas personas que la trajeron, francamente, esa es su primera vez aquí. Solo la trajeron usted y viene de mí, de muy lejos. La muerte le hace sombra a usted. Usted tiene cáncer, no está lista, no está lisiada. Es un cáncer, los doctores no pueden hacer más por usted, es verdad. Y usted seguramente morirá, esos doctores no pueden hacer nada más por usted. Una vez habían tres leprosos sentados en la puerta del Samaria. Y esos leprosos dijeron, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Porque toda la enfermedad, muriéndose de hambre y comiéndose a los niños los unos de los otros, ellos dijeron, si vamos al campamento del enemigo, los sirios, si ellos nos matan, ellos corrieron ese riesgo. Y por eso, y por esa fue la, no solamente una, se salvaron ellos mismos, sino que a todo el grupo. Ahora, usted va a morir si usted se queda allí, pero a usted no se le pide ir al campamento al que ellos fueron, pero usted es invitada a la casa del padre y vivirá. Párrafo 73. Usted se está muriendo con cáncer, usted no puede vivir aparte de Dios, usted no es de esta ciudad, usted es de aquí alrededor, usted ha venido de muy lejos, usted es de mi lugar que. Eso es verdad, eso es correcto. Vi la ciudad de la. La conozco, es eso correcto. ¿Creen usted? ¿Acepta usted a Dios ahora como un sanador? Si usted lo acepta, no importa cuán débil está, cuán puesta se en cama está usted. Yo creo que en su caso, yo me levantaría en el nombre de Jesucristo. Y yo tomaría este cargo y me iría a casa y viviría por la gloria de Dios, me obedecerá como profeta de Dios. Entonces levántese y vaya y vea y sea sana. Sea sana. No tengan temor, levántese de casa. Dios la va a sanar. Ven. Dios la va a sanar. Ven, alguien sostenga para que ella pueda levantarse y recibir pues. ¿Le creen ustedes a Dios? Solo detengan. Déjenla recibir un poco de fuerza. Ella va a estar bien, eso es, hermana. Allí está, en el nombre del Señor Jesús, la congregación se regocija, puesto que la hermana está de pie ahora. Pongámonos de pie y damos alabanza a Dios. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La congregación está regocijándose grandemente. Y la palabra de Dios, vayan y Él solamente. Jesucristo los bendiga, el Señor Jesucristo los bendiga. La congregación continúa regocijándose grandemente y alabando a Dios. Dios les bendiga, no nos concluimos con este. Amén, hermana Margarita, Dios les bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1965. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Realmente para nosotros es un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde y noche vamos a continuar y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, se titula el siguiente mensaje, El sello de la Pascua. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 10 de abril del año 1965
Iniciamos la lectura, mucha honra, este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: verdaderamente es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este cumpleaños de la delegación de los hombres de negocio del Evangelio Completo aquí en Phoenix, y saber que el Señor me concedió una pequeña parte de ello, de ser parte de este compañerismo. Quiero saludar al hermano Carl Williams y a su esposa, al hermano Strome y el resto aquí en la plataforma. El hermano Shoris, el hermano Otto, a los ministros y a todas ustedes finas personas. Ustedes saben, yo tuve también un cumpleaños la semana pasada. Y solamente soy un poquitito mayor de la delegación. Creo que él dijo 5 años que tiene la delegación. Alguien dijo el otro día: ¿qué edad tiene usted, hermano Branham? Y yo dije: 26. Y yo dije, borré los números, 25 años. Yo no lo serví a él muy bien en esos años. Dije, yo espero que él lo haga también. Hacerlo a él que lo haga será diferente, amén. Párrafo 2, pero es bueno estar aquí. Y ahora no queremos quitarles mucho de su tiempo, porque nosotros, yo siempre tengo temor después de escuchar algunos de estos finos testimonios y cosas que están aconteciendo, que yo, y alabanzas, que yo hago algo por perturbar. Pues yo quiero añadirla a eso, si hay alguna cosa que yo pudiera añadirla a eso. Estas hermanas, ese hermano que cantó la alabanza en esta mañana, el hermano de color, yo aprecié eso, su ojo en el gorrión. Y estas hermanas que cantaron esta alabanza, esa ha sido una de mis ayudas desde que yo estuve aquí por primera vez. Yo tengo esa en un disco y ya la tengo gastada. Me gustaría hablarlo con él. Y yo le pregunté al hermano Dawson Riley, allí, mi amigo, si él pudiera, alguno de ellos, si pudieran ver, si ellos podrían contactar a esas damas, si todavía estaban ellas aquí en la tierra para que la cantaran otra vez en esta mañana. Y yo espero que Terry lo grabó. Y me supongo que lo hizo. Yo quiero sacar esa de allí y quizás ponerla en un disco o algo, porque verdaderamente me gusta esa alabanza. Y ese es mi deseo, es de hablarlo con él. Yo pienso que todos queremos hacer eso. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí esta mañana. Párrafo 3. Ahora, las próximas reuniones de la semana entrante, está bien si lo menciono. Un hermano dice, seguro. Yo tengo que estar esta semana que viene en el tabernáculo, el próximo domingo para el servicio de Pascua. El sábado por la noche, el domingo y domingo por la noche. Y luego me regreso a California. Todos ustedes, personas de los alrededores de California, estaremos contentos de tenerlas a ustedes allá en la reunión. Y creo que Billy ha enviado el aviso incorrecto. Él dijo el hotel Biltmore Mori. Y yo creo que va a ser en... Alguien dice, no, lo pudieron conseguir. No lo pudieron conseguir. Y es en el Easmont. Evasi. Evasi, el hotel Evasi. Así que cualquiera de la gente del Evangelio Completo allá les notificarían si ustedes están por esa área. Y luego regresamos de allá y luego voy a Sudáfrica. Y en un mes a partir de hoy navegaremos hacia Sudáfrica esperando un momento grandioso en el Señor. Voy como a 3 naciones desde allá. Así que nosotros verdaderamente solicitamos sus oraciones. Yo probablemente ya no podré verlos si el Señor nos permite ir hasta que regrese. Yo espero tener un reporte maravilloso para ustedes cuando regresemos. Párrafo 4. La última vez allá, yo pienso que el Señor me dio la reunión más grandiosa que alguna vez yo haya tenido. Y en una ocasión, en un llamamiento al altar, ahora esto es con nativos puros de lo que yo sé, hubo 30.000 que aceptaron a Cristo en una sola ocasión. Y pensábamos que quizás ellos entendieron que era para sanidad física, porque habían sido sanados como 25 mil en una sola ocasión. Y al día siguiente el alcalde de Durban, el cual es Cindy Smith, dijo, vaya a su ventana y mire lo que viene por la calle. Y había camiones tras camiones llenos con montones de muletas y cosas, solo amontonadas que venían detrás. Los nativos, los cuales estaban en guerra unos contra otros, venían por las calles de la ciudad cantando, solo creed, en su lengua nativa. Párrafo 5. Déjeme decirles, mi corazón se estremeció como cuando usted ve algo así.
Hermano Shores, entonces uno siente que su trabajo no es en vano. Ven ustedes, uno se esfuerza. Y yo espero que Dios lo repita otra vez, no porque nosotros vamos allá, sino porque estamos buscando la venida del Señor. Amén. Como dice la alabanza, estamos buscando esa última ovejita perdida que está, que Él no vendrá hasta que esa oveja esté adentro. Todas tienen que estar adentro del redil. Él no cerrará la puerta hasta que la última esté adentro. Así que, hermanos ministros, ciertamente estoy con ustedes en esta mañana tratando de encontrar esa última oveja. Pudiera estar en Fines en esta mañana, yo no sé, pero cuando la última entre, entonces el pastor cerrará la puerta. Un hermano dice, hermano Branham, sí, podría decir algo. Seguramente que usted puede, yo olvidé algo, nosotros hemos estado hablando acerca de porción no grabada. Eso está perfectamente bien. Y yo sé que todos olvidamos algo de vez en cuando. Yo no. Oh, párrafo 6. Yo soy el que tengo que anotar casi todo lo que voy a decir. Yo soy, desde que me estoy envejeciendo, me doy cuenta que me es más difícil recordar. Anoto mis escrituras y demás. Solía que yo podía poner en orden como 50 escrituras en mi mente y nunca ni siquiera se me olvidaba una. Pero tengo muchas millas escabrosas recorridas desde aquellos días. Así que estamos esperando la venida del Señor. El Señor los bendiga a todos ustedes. Y uno sube aquí y uno piensa, uno se sienta aquí y escucha a estas personas testificar y uno piensa, bueno, cuando me suba yo voy a decir algo respecto a eso. Y hay tanto que decir, uno estaría todo el día diciéndolo, pero ciertamente yo los aprecio a todos ustedes que esta delegación pequeña continúe creciendo, que cada iglesia en Fines continuamente crezca hasta que Jesús venga, es mi oración sincera. Ahora creo que para descansar un poquito, pongámonos de pie mientras oramos si pudiéramos. Párrafo 7 por último. Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien lo levantó a Él de los muertos y nos lo ha dado como el sacrificio, el Señor y el Salvador. Estamos tan agradecidos contigo por este privilegio que tenemos en esta mañana de pararnos en tu presencia con tu pueblo que ha sido redimido y que está esperando su segunda venida gloriosa para recibirnos a sí mismo. Si hay pecado entre nosotros, Señor, púrganos con tu hisopo. Y pedimos, Padre Celestial, que tú sanes a toda persona enferma que está en nuestros medios. Y si hubiera por casualidad aquellos quienes no te conocen en este gran bautismo del Espíritu Santo por el que nosotros estamos conteniendo tan ardientemente y diciendo que eso es necesario de acuerdo a las Escrituras por este último día, pedimos Dios que Él caiga sobre todos nosotros hoy y nos bautice nuevamente dentro del cuerpo y traiga a aquellos que están afuera también. Padre, bendícenos mientras leemos tu palabra y procuramos hablar eso, lo que es verdad de tu palabra. Cierra nuestras bocas de aquello que no ve, sea verdad y abre nuestros corazones y bocas de aquello que es verdad. Mientras nos encomendamos a ti, usa nuestras bocas para hablar y nuestros oídos para escuchar y nuestros corazones para recibir, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien lo ha ordenado ser así. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 8 de este glorioso mensaje que hemos ya iniciado. El sello de la Pascua. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que Dios nos ha permitido estar en existencia. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, en gratitud por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Padre, por habernos dado este alimento especial de águilas, por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú ya enviaste, nos dirigiste a esta vida, Padre. Por eso estamos agradecidos, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida, de cada uno de nosotros, y darnos este alimento espiritual para vuestras almas. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque esta palabra es dador de vida eterna, dador de toda dádiva. Gracias, Padre, en esta noche, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor,
lecturando estos gloriosos mensajes. Bendice grandemente y Señor, crea en cada uno de vosotros ese glorioso unción que cada uno debemos crear, oh Padre, porque somos creadores de unciones, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Redimir.